Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya os traigo hoy mismo, después de 3 semanas desde el último Akinator, el último episodio de esta serie que tanto os gusta. Os traigo por fin el capítulo número 10 y tengo una sorpresa para vosotros. Y es que si este vídeo llega rápidamente a, por ejemplo, 400 likes, una cifra así algo alta, para, por así decirlo, voy a traer un nuevo Akinator, pero con personajes que no sean solo de One Piece. Así hacemos un poco diferente la serie que tanto os gusta y bueno, cambiamos un poquito. Para los que no sepan cómo funciona y sean nuevos en el canal, esta serie de Akinator es, yo voy contestando las preguntas de Akinator porque él intenta adivinar en qué personaje estoy pensando y vosotros, mientras yo la respondo, también tenéis que adivinar en qué personaje de One Piece estoy pensando. Así que nada, es más o menos yo pensando un personaje, compitiendo con vosotros y con este señor que siempre me gana. Aunque la última vez le gané con un personaje, no me acuerdo ni cuál era la verdad, porque fue hace 3 semanas, pero en una ocasión le gané, en una ocasión de 150. Así que vamos a comenzar, yo ya tengo un personaje de One Piece pensado. Voy a intentar no ir muy rápido para que vosotros también sepáis más o menos lo que estoy contestando y tal y vayáis pensando. Y nada, que lo dicho, dejar un buen like si os gusta la serie y si llegamos a bastantes likes, por ejemplo 300 o 400, pues traeré un nuevo episodio de Akinator, pero con personajes que no sean solo One Piece. Así que nada, nakamas, comencemos. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No. ¿Tu personaje es real? No. ¿Tu personaje lucha contra el mal? No, o sea, contra el mal. Es que es una pregunta muy rara, ¿no? ¿Lleva zapatos puestos? ¿Zapatos? No. O sea, lleva algo en los pies, pero no son zapatos. Así que voy a decir que no. Aunque no sé si me estoy equivocando, la verdad. Continuemos. ¿Tu personaje utiliza ropa? Sí. Buena pregunta. ¿Es un animal? No. Pero os digo a vosotros como pista que su nombre está relacionado con un animal. ¿Tu personaje es una chica? No. ¿Tu personaje adivina personajes? No, no eres tú. ¿Aparece tu personaje en alguna película para niños? No. ¿Está sacado de un videojuego? No. Pero vete ya a One Piece y siempre hago lo mismo. ¿Tiene pelo? Sí, mi personaje tiene pelo. ¿Mata gente? Uf, es que tal como decirlo así, yo diría que no, pero voy a decir no lo sé para que no cuente la pregunta y ya está. ¿Tu personaje tiene relación con los relatos de terror? No. ¿Sale una serie japonesa? Sí. Bien, ya vas cogiendo. ¿Tiene pelo negro? Sí, Akinator. ¿Puede volar? No, la verdad es que no. ¿Es el protagonista de la obra en la que aparece? No, la verdad es que no, porque si no sería bastante raro. ¿Es un ninja? Sí. No, ninja no, no sé. No, la he cagado. No es un ninja, nakamas. No sé por qué la da que sí, pero no es un ninja. O sea, se me ha ido. ¿Muere en la serie? No. Ahora se verá Naruto, la he cagado. ¿Posee Sharingan? No. Hola, hola, una colada. ¿Tiene que ver con Naruto la serie? No. Vaya colada, le he dicho que... que es un ninja y no lo es, nakamas. Se me ha ido la olla. No aparece en One Punch Man. Voy a intentar arreglarlo contestándole. ¿Ama a Rachel Amber? No sé quién es, pero no. ¿Pertenece a la serie Dragon Ball? No. ¿Y a Kimaru? Dororo. Pues no, estás equivocado. Y continuamos, pero estás equivocado porque es culpa mía que he contestado mal. Voy a ver si puedo encauzar esto, nakamas, porque ha sido un fail bastante grande. ¿Nació en Albania? No. ¿Es malvado? Tampoco. No me ha preguntado si sale en One Piece. ¿Hace combate? Sí. ¿Lucha con una espada? Sí. ¿Viste negro? No. Bueno, acá más o menos vosotros también tenéis que ir viendo qué personaje puede ser. ¿Tu personaje inventó el Angul? No. No sé qué es. ¿Es un samurái? Sí, nakamas, es un samurái. Es lo que me he equivocado antes. He leído ninja y he entendido samurái, no sé por qué. Pero bueno, ya más o menos sabéis quién es. Bueno, más o menos no, ya sabéis quién es. ¿Suele llevar pantalones cortos? No. Lo tiene. ¿Lleva gafas? No. ¿Tiene una katana? Una por lo menos. ¿Forma parte de un grupo? Sí. ¿Lleva un traje de color azul? No. ¿Nació hace más de 100 años? Yo creo que no, no. No. ¿Tu personaje es el jefe de un grupo de personas? No, jefe no. ¿Goemon Ishikawa? 13º. ¿Pero qué es esto? Pero si te he dicho que es un samurái. Bueno, esto es un samurái con el pelo negro. Pero es de One Piece, o sea, estás equivocado. A ver, nakama, creo que vosotros ya sabéis quién es, pero se está liando un poco. ¿Tu personaje suele llevar dos espadas? Sí, ¿verdad? Creo que sí, no sé, nakama, ya me estoy liando. ¿Es de color café? No. Debe la fama gracias a Makiman 131, no sé ni qué es eso, pero no. ¿Va a la escuela? No. ¿Es de One Piece? Sí. Joder, nakama, yo creo que la había liado, con la pregunta esa, pero bueno. ¿Dice frases redundantes? Voy a decir no lo sé, porque... ¿Tiene pelo verde? No, no es Zoro. ¿Tu personaje es padre? No, no. Decía que era padre, pero no lo es, creo. Diría yo. ¿Es actriz? No, ya te he dicho que sale en One Piece. ¿Tiene hijos? No. ¿Es un tripulante del barco de Luffy?
No. ¿Tiene la cara pintada? No. ¿Es un marinero o un pirata? No. Joder, Nakamas, yo creo que, aunque la haya liado antes con esa pregunta, yo creo que lo estoy intentando encauzar, pero aún así no me deja. O sea, les he dicho que es samurai, que sale en One Piece. O sea, no hay muchos. ¿Forman parte de un trío? Sí, sí, ¿no? ¿Tiene poderes? Sí. ¿Aparece en Geki no Kyojin? No. ¿Vive en una isla? De vivir, sí. Raizo. No, no es Raizo, por Dios. O sea, solo te queda otro. O sea, si no es Raizo, no sé, es que lo he dicho. No está embarazado porque es un hombre. ¿Es ciego o no? ¿Ha matado a alguien? No lo sé. ¿Vives en casa de tu personaje? No. ¿Ha estado en la cárcel? No. ¿Es un hombre adulto? Sí. ¿Es menor de 20? No. ¿Está relacionado con algún animal? Sí. ¿Es una carta de Yu-Gi-Oh? No. ¿Trabaja con la ley? No. ¿Usa el pelo atado? Sí. Venga, sácalo ya. ¿Ya murió una vez? No. ¿Es conocido por ser un troll? No. ¿Vive en el agua? No. ¿Nació en España? Tampoco. ¿Lleva una capa? No es una capa, ¿no? Es algo de samurái. No sé, Nakamas, le está dando muchas vueltas. A ver, es Kinemon, pero, a ver, he contestado el ninja mal, pero luego él sí que le he dicho que es un samurái y lleva el pelo negro y tal y cual. Ya sabréis que es Kinemon, pero lleva 74 preguntas y no sé por qué no la arregla. Voy a contestar rápido a ver si saca Kinemon, porque es raro. No sé si le he cagado yo o qué pasa, pero no lo saca, ¿eh? Kinemon, por fin, vale. Fallo mío, mala mía, la primera la he cagado mucho, pero bueno. Aunque la haya cagado con Akinator, si vosotros habéis ido adivinando qué personaje era, pues está bien entonces el juego, aunque yo esta no cuente y la haya cagado con él. Y me ha ganado, por así decirlo. Vale, Nakamas, vamos con otro personaje de One Piece. Y nada, a ver qué sale. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No. ¿Es real? No. ¿Lucho contra el mal? No. ¿Lleva zapatos puestos? Sí, diría yo que sí. ¿Mata gente? Sí, creo que sí. ¿Ha participado en alguna película? No. ¿Es de Fortnite? No. No es una mujer. No tiene una pistola. Sí que sale una serie japonesa, este personaje. No sale en Dragon Ball. Tampoco está relacionado. Uy, no puede ser, le he dado. Ah, mira, podía dar aquí para corregir y no lo he hecho. No está relacionado con Naruto. ¿Ama el café? No lo sé, la verdad. ¿Canta canciones cristianas? No. ¿Tiene más de 100 años? Tampoco. ¿Salió en Los Vengadores? Pues no. ¿Tiene pelo negro? Sí. Eso sí. ¿Es un perro africano? ¿Pero cómo? No. ¿Fue poseído por la muerte? No. ¿Tiene poderes? Es que depende de One Piece lo que entiendas por poderes. No tiene Akuma no Mi. Tiene algo, pero no tiene Akuma no Mi, por así decirlo. O sea, sabe utilizar el haki, os lo digo a vosotros, pero no sabe. No tiene Akuma no Mi. Entonces aquí voy a poner no lo sé porque no sé qué contestarle. ¿Vive en un mundo de fantasía? No. ¿Es de One Piece? Venga. ¿Lleva gafas? No. ¿Lucha con una espada? No. Os voy a decir a vosotros que tiene un arma, pero no es una espada. ¿Se convierte en un animal? No. Goldie Roger. Estás equivocado. Así que hay que seguir. ¿Se puede camuflar? No. ¿Tu personaje trabajó en el drama Heart Things? No sé cómo se dice. No. ¿Tu personaje está relacionado con la mitología de Tolkien? O Tolkien, o como se diga, lo del Señor de los Anillos. Pues no. ¿Comió la fruta del diablo? No. ¿Es padre? Uf, no lo sé, la verdad. Pero tiene 28 años, no sé. ¿Tiene jefe? Según tenía yo entendido, sí. Creo, ¿eh? ¿Es malvado? No. ¿Hace tributo a Joaquín Sabina? No. ¿Lleva armas? Sí. ¿Utiliza armas de fuego para luchar? No. Pero sí que pelea con una persona que tiene armas de fuego. ¿Tu personaje es mayormente conocido por Musicali? No. ¿Lleva bigote? Bigote, no. Pero barba, sí. ¿Es un ninja? A ver, no es un ninja. Esa es la que he cagado antes. ¿Trabaja con la ley? Está bastante desconcertante por parte del nombre del grupo en el que está, pero voy a decir que no. ¿Pertenece a un grupo de NCT? No. ¿Es bueno? Se puede decir que sí. ¿Practica un deporte de combate? El personaje conoce artes marciales, pero no sé. O sea, esto se refiere a algo de verdad, no a una serie, entonces voy a decir que no. ¿Tu personaje pertenece a la serie Las Chicas Superpoderosas Z? No. ¿Falleció? No. ¿Tiene pelo gris? No. ¿No tiene negro? Ya lo he dicho antes. ¿Es el jefe de un grupo de personas? Ahora sí. ¿Ahora? ¿Es muy musculoso? Probablemente. O sea, está fuertecillo. ¿Tiene color azul? No. ¿Pelirrojo natural? Tampoco. ¿Es parte de tu familia? No.
Scopper Yavan, tripulante del Oro Jackson. Pues estás equivocado, porque hay un personaje más conocido que ese. Bueno, conocido no. Tu personaje tiene capa, importante, sí tiene capa. Nakamas. Bigote, es que a lo mejor bigote él lo entiende como que tiene barba. O sea, como todo, bigote, barba y todo. Entonces no sé, bigote, tal y como lo entiendo bigote, que es el pelo como este, por debajo de la nariz, no tiene. Tiene barba. O patillas. ¿Juega actualmente en Boca Juniors? No. ¿Tiene hijos? Esta no la sé. Pero creo que no. ¿Es un marinero o un pirata? Se puede decir que sí. ¿Usa bufanda? No. ¿Murió alguna vez? No. ¿Usa una espada? No. Se están repitiendo las preguntas. ¿Fuma? Tampoco. ¿Tiene una apariencia animal? No. ¿Está relacionado con Los Ángeles? No. ¿Tu personaje tiene relación con el universo DC? No. ¿Ha dado a luz a una hija? No, porque es un hombre. Últimamente tengo la sensación de que las preguntas son peores, o soy yo que las contesto mal, pero antes Akinator te hacía 20 preguntas y adivinaba el personaje y ahora tarda un montón, no sé por qué. ¿Tiene pelo rojo o no? ¿Tiene al menos un hijo famoso? No. ¿Es un marine? No. ¿Tiene pelo largo? Yo diría que no, no. ¿Tiene menos de 20? No, tiene 28 exactos, porque le he buscado antes de verle, antes de pensarlo. ¿Es el protagonista de la obra en la que aparece? No. ¿Tiene alguna relación con el mundo del deporte? No. ¿Está asociado a Hydra? No. ¿Lleva maquillaje? Tampoco. Nakamas, está siendo muy difícil, pero no sé. Os voy a dar un par de pistas a vosotros. Lleva capa. Tiene el pelo negro. Apareció después del time skip. Es un personaje nuevo, es decir, después del time skip. Lo que he dicho, lleva un arma, pero no es una espada lo que lleva. ¿Vale? ¿Se relaciona con las abejas? No. ¿Lleva pantalones cortos? No. ¿Es rubio? Tampoco. ¿Tu personaje usa sombreros o gorras? No. ¿Tiene poderes sobrenaturales? Sí. ¿Tiene alas? No. ¿Es cercano a Brad Pitt? No. Dios. Charlotte Katakuri, estás equivocado. ¿En quién piensas? A ver si... Entonces, le he ganado, ¿no? Si me sale esto es que le he ganado. A ver, Nakamas. A ver si sale aquí en la lista. Y si aparece en la lista es porque él sí sabe quién es ese personaje y yo lo he buscado mal, por así decirlo. Le he respondido mal. Entonces, a ver si sale y voy a escribirlo. Es Sai de One Piece. Don Sai One Piece, este. ¿Y por qué no lo ha cogido? Sai One Piece, Don Sai One Piece, es este, claro. ¿No sale, la imagen? Bueno, ahora pongo yo la imagen por aquí. Yo creo que he contestado las preguntas bien. Y aún así no lo he acertado, o sea que le he ganado. No sé si me equivoco en alguna, la verdad. Cuando pregunta que si... Es que me parece muy raro que pregunte que si tiene poderes. Pues es que no sé qué contestar en ese momento. Porque pueden ser poderes de Akuma no Mi, pueden ser haki, pueden ser mil cosas. Entonces es complicada esa pregunta. Vamos con el último, Nakamas. Voy a poner uno facilito para que no dure muchísimo el vídeo y parezca ya demasiado aburrido. ¿Tu personaje existe realmente? No. Y digo facilito porque, por ejemplo, tiene un color de pelo un poco raro, que entonces es más fácil adivinar si lo coge. ¿Tu personaje pertenece a la serie Dragon Ball? No. ¿Fue creado por la animación japonesa o manga? Sí. ¿Tiene el pelo negro? No. ¿Ves? Ahí te tiene que ir descartando y ser más rápido que antes. Voy a intentar contestar bien a todo, no sé por qué fallo tanto. ¿Utiliza ropa? Sí. ¿Es rubio? No. ¿Ves? Ya tiene dos descartes. ¿Tiene el pelo blanco? Tampoco. Ni rubio ni... ¿Tu personaje es una chica? No. ¿Es el protagonista de la obra en la que aparece? No, gracias a Dios, no. ¿Es malvado? Sí, Nakamas, es un personaje malvado. ¿Está relacionado con Naruto? No. ¿Tiene jefe? Ya empieza lo complicado. Él tiene jefes, tiene gente por encima de él, pero él también es jefe de un grupo. Voy a decir que sí tiene jefe, pero es que no sé si se va a liar. Y no sé si contestando no lo sé, la da como que no... Voy a dar a no lo sé y ya está. Pues imagino que entonces pasa la pregunta como si nada. ¿Es humano? No tiene pelo blanco, negro, ni rubio. ¿Tiene pelo rojo o pelirrojo? No. Ya te estoy dando demasiadas pistas. ¿Lleva una armadura? Tampoco. ¿Mata personas? Sí. ¿Aparece tu personaje en la serie La gira de Disney Channel? No. Qué preguntas más raras. ¿Trabaja en la ley? Sí. Aquí debes ir pillándolo, pero bueno, quería hacer este rápido. ¿Tiene el pelo morado? Pues sí, Nakamas, a ver, ya sabes quién es. Ha tardado mucho menos. Aparece en One Piece, ya estaría. ¿Es el líder de su grupo? Sí. ¿Es el líder del CP9? No tiene poderes sobrenaturales. No es muy musculoso. ¿No lo tiene? Sí. Es Panda, miembro del CP0. Bueno, CP0, CP9. De ambos, imagino. Que ha sido. Así que nada, Nakamas. Este era el tercero, sí. Es Panda. Tenía preparado otro personaje. La verdad es que creo que va a ser muy bueno. Pero he tardado demasiado con los dos primeros. Y encima con el primero he hecho un fail. Y el segundo ha tardado muchísimo. Y no sé si encima lo he hecho bien o mal. Así que nada, Nakamas. Espero que el vídeo os haya gustado. Se haya entretenido. Aunque ha sido un poco raro todo. Dejad un buen like, como os he dicho, si os gusta esta serie. Para que traiga más contenido de este tipo. De Akinator, más episodios. Y nada, 300 o 400 likes. Una cifra bastante alta. Por lo menos 400. Para que vea que os gusta. Y os traiga un episodio de Akinator. Pero con personajes de otras series. No solo de One Piece.
Así que nada, nos vemos. Un saludo, nakamas.